Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos nuestros seguidores de puentelibre.mx. Bienvenidos a esta sección de entrevista en este enlace digital desde las oficinas con la directora de educación que nos acompaña el día de hoy, Marta Biartiz Córdoba, a quien pues primeramente le doy la bienvenida. Muy buenos días, directora. Muy buenos días y muy feliz año a todos tus escuchas que tienes del otro lado de la pantalla. Muchísimas gracias por esta invitación. Maestra, sabemos que el tema de educación es algo que desde, pues prácticamente es su pasión, como de vida, además de otras pasiones que igualmente existen, pero la educación es una de ellas y sabemos que desde que ingresó a la Dirección de Educación ha venido trabajando pues muy de la mano con este plan de desarrollo municipal que encabeza el presidente municipal Armando Cavada, pero tiene también algunos programas muy importantes en el sentido social de llegar y que los niños, los jóvenes, no se queden sin estudio. Y esto, bueno, finalmente se traducen en becas que vienen a ayudar a las familias que, pues bueno, desafortunadamente, por cualquier circunstancia, sea el coronavirus o los que ya venían arrastrando parte de esto, viene a ayudarles. Sabemos que ya viene la convocatoria, si nos podría platicar de ella y cómo poder acceder estas familias a estos apoyos. Así es, mira, efectivamente, para este año, y bien lo mencionas, con nuestro plan de desarrollo municipal, Armando Cavada se comprometió a que cada año de esta administración contáramos con un presupuesto de 20 millones de pesos. Para este 2021 es una meta más de las que se cumplen. Y bueno, vamos a lanzar ya nuestra primer convocatoria de este 2021. La tenemos contemplada entre el día 15 y 18 de enero aproximadamente, para que la gente esté muy atenta, porque el día que anunciemos que ya se lanza la convocatoria, ese día también el presidente municipal les va a dar a conocer el link para que ingresen a esta página para su registro en línea. Todo esto precisamente derivado de la pandemia por la COVID-19 y que nos ayuda a evitar aglomeraciones y sobre todo que la gente tenga que ir directamente a hacer el trámite en las oficinas. Entonces, les vamos a ir dando a conocer toda la información el día que anunciemos la convocatoria, pero mientras vayan tomando nota. Es muy importante, mira, las becas educativas de la Dirección de Educación son becas de equidad social. Entonces, al contemplar la equidad social, es precisamente que estamos buscando que todos nuestros niños y jóvenes tengan acceso a educación y que si en este momento ellos, por ejemplo, están batallando para conectarse a sus clases en línea o están batallando porque no tienen una tablet, por ejemplo, este recurso también les va a poder servir para que adquieran estos instrumentos necesarios o pagar el internet para que no se queden desconectados de sus clases en línea. Para este primer periodo, tenemos ya contemplado y destinado que vamos a liberar los primeros 10 millones de pesos, los cuales representan que vamos a estar beneficiando a casi 7 mil familias en este primer trimestre. ¿Y por qué? Bueno, lo he platicado con el presidente Armando Cavada y es muy importante que ahorita, precisamente por la situación de tan precaria, tanta necesidad económica que hay en este momento, pues es importante y sobre todo es indispensable liberar una cantidad grande de recurso para becas, como son los 10 millones de pesos. Anteriormente lo veníamos haciendo trimestralmente y, por ejemplo, trimestralmente liberábamos 5 millones de pesos. Entonces es muy importante que sepan que en este primer trimestre vamos a liberar 10 millones de pesos para becas. Se van a registrar. Una vez que la gente hace su registro en línea, tiene que concluir todo el proceso, porque cuando termina el proceso de inscripción, el sistema le va a arrojar un folio y con ese número de folio, la gente se va a presentar con nosotros para validar su información. Esta validación de información la vamos a estar llevando a cabo
aproximadamente alrededor del día 20 al día último de enero, y esta validación nos lleva de 1 a 2 minutos, lo que anteriormente nos llevaba de 10 a 15 minutos tener ahí a la gente, estar haciendo fila, estarse aglomerando. Y bueno, la otra modalidad que implementamos y que también les vamos a dar a conocer el calendario el día 18 de enero, es qué días deben de presentarse las personas que la letra inicial de su apellido, por ejemplo, pues un ejemplo, las letras A, B, C y D, que comienza su apellido con estas letras del abecedario, bueno, son los que se presentan cada día para la validación. Esto nos permite que en lugar de que estemos atendiendo a 7,000 personas en un solo día, bueno, lo hemos diferido a que estemos recibiendo entre 250 y 300 personas por día. Esto nos ayuda para evitar las aglomeraciones y sobre todo para continuar con estas reglas y decretos respecto a la sana distancia, al uso de cubrebocas, etcétera. Maestra, sabemos que, pues bueno, la convocatoria finalmente puede cambiar, o finalmente o podría ser una similar o igual en circunstancias a la del año pasado. ¿Qué es lo que han analizado hasta estos momentos? Bueno, hemos analizado precisamente el que en este sentido se cubran con todas las medidas de sana distancia. Nosotros en nuestra convocatoria incluso establecemos que la gente debe de llevar hasta su propio bolígrafo para evitar contagios, para evitar alguna transmisión. No deben de llevar niños. Todo esto va a venir establecido ya en la convocatoria. De hecho, estamos ya trabajando, ya tenemos lista la convocatoria prácticamente y le vamos a dar una última revisada en estos días para poderla lanzar. Esto es lo que realmente modifica algunas cuestiones en la convocatoria, todas estas reglas. Pero de requisitos no, o sea, los requisitos sí van a seguir siendo los mismos. Mira, los requisitos siguen otra cosa siendo que los mismos. Siempre... La boleta es muy importante que sea la última boleta, la que esté actualizada, la tienen ellos que imprimir del sistema y debe de ser obviamente en original. Eso es lo único que pues no ha cambiado porque lo seguimos solicitando y lo necesitamos precisamente por cuestión de transparencia de Contraloría y de que nos puedan demostrar, que nos puedan comprobar que el niño está asistiendo a clases. La otra situación que hemos modificado un poquito es que tenemos más flexibilidad en cuanto a que nuestro grupo de niños y jóvenes vulnerables es un poquito más flexible en este sentido de que sabemos que por la situación que estamos viviendo y las condiciones en que se está viviendo toda esta pandemia, muchos niños no alcanzan el 8 de promedio. Entonces, hay flexibilidad en que sabemos que están viviendo una situación de vulnerabilidad y en este momento, si alguien no alcanza el 8 de promedio, que tenga, por ejemplo, 7.9, 7.8, 7.4, podemos tener esa flexibilidad. Eso es en ese sentido, es lo que hemos nada más modificado en la convocatoria. Muy bien. Algo que siempre nos pregunta maestra es, bueno, ¿de cuánto es la beca? Pues siempre las personas están interesadas en saber cuál es la beca. Y sobre todo, pues bueno, estos 10 millones de pesos o esta primer partida de 10 millones de pesos, ¿a cuántas personas llegaría este beneficio? Este beneficio va a llegar a 6,666 personas, que estaría representando 6,666 familias. La beca es de 1,500 pesos. Ahora, es muy importante mencionarte algo. Quien haya recibido beca ahora en el mes de diciembre, que fue la última beca del 2020, puede volver a aplicar ahorita en enero, porque siempre les digo así muy fácil. En enero es borrón y cuenta nueva. Entonces, en enero comenzamos con nuevo presupuesto para este 2021 y quienes haya accedido a una beca en el 2020, en cualquier mes, en cualquier trimestre del 2020, puede acceder ahorita a la beca y hacer este trámite. Tienen que estar muy pendientes del día que saquemos la convocatoria porque como ahora es en línea, la verdad es que se nos terminan muy rápido. Entonces,
luego dicen un dicho, despacio que llevo prisa. Eso quiere decir que despacio y con toda calma se pongan a llenar su solicitud. ¿Por qué? Porque pues si no lo hacen bien, se cierra el sistema, se nos terminan las becas y no van a alcanzar a hacer el trámite. Pero sí alcanzan, si se ponen desde un principio a hacer las cosas con calma, bien y bien concentrados, van a llegar al final del proceso. No les lleva mucho tiempo porque hoy hacen en línea este llenado de la solicitud, que antes iban y lo hacían de manera personal, a mano. Hoy lo hacen desde casa y les digo, es muy importante que al final obtengan el número de folio. Sin el número de folio no existen, es como si se quedara el trámite a media, se queda ahí en el aire y no nos permite sacar la beca. Entonces, es muy importante el folio. Pues qué interesante, maestra, lo que nos acaba de comentar, porque no solamente están buscando pues la continuidad de los niños, de los jóvenes en la escuela, sino su salud, que finalmente en estos momentos es lo más importante en materia de pandemia, que es la que estamos viviendo, y que pues bueno, hay que adaptarnos a esas nuevas modalidades. El niño, el joven ya se adaptó, ya está ahí frente a la tele, ya está frente al WhatsApp, ya está frente al Facebook, porque bueno, los maestros están utilizando muchas plataformas, el Google Class, muchas plataformas. Pues bueno, ahora nosotros, papás, nos toca también adaptarnos a esa realidad y entrar también a la era digital, pues ahora llenando esa fórmula. Me imagino que va a poderse llenar desde un celular, tengo entendido. Sí, así es, pueden llenar desde un celular, la gente no batalla, nada más hay que tener internet o desde una computadora o una tablet. Y ahorita lo que mencionas es muy importante. Definitivamente los seres humanos siempre vamos a estar buscando todas las maneras de comunicarnos y bueno, hoy a través de todas estas plataformas, pues es la manera en que todos nos estamos comunicando, precisamente pues para evitar más contagios, para evitar más muertes, para evitar todo lo que hemos estado viviendo. Algo que se me pasaba a comentarte, porque muchas personas nos preguntan, aunque sí lo establece también la convocatoria, a veces no leemos todo, y bueno, las becas también están aplicando para preparatoria, ¿eh? Entonces, para que todos los jóvenes sepan de que también pueden inscribirse. Nada más algo que les menciono, porque sabes que hay personas de escuelas particulares, de colegios particulares o de preparatorias particulares que se han metido al sistema y se han registrado. Estas becas no aplican para escuelas privadas. Entonces, es importante que sepan que aplica para escuelas públicas. Quien esté en preescolar, primaria, secundaria y preparatoria de escuelas públicas pueden acceder a esta beca. Pues ahora sí que todo completo, todo el kit. Ya la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en este caso que es la alma mater aquí de la frontera, también tiene sus programas de beca del 100% para todos los que tengan un promedio mayor de 9, si mal no recuerdo. Así que la universidad también sale gratis por parte de la universidad si tienes un muy buen promedio. Entonces, ahora sí que se están haciendo acciones, se suman todas las acciones, universidades, municipio, estado, federación, y finalmente el esfuerzo del trabajo de la Dirección de Educación para sacar esto adelante. Maestra, deje de cambiar de tema porque esto es algo muy interesante que desafortunadamente la pandemia vino a frenarlo, pero yo lo veía lleno todos los días, yo lo veía pasar por ahí cuando iba a la presidencia municipal. Fue sorprendente su instalación, fue sorprendente su inauguración, está hermoso por dentro, los niños soñaban con llegar al famoso biblioavión. Y lo traigo a tope porque yo sé que en estos momentos ustedes también han adaptado este nuevo, al nuevo sistema, ¿no?, a la nueva pandemia, a la distancia, para que los niños también puedan ahora sí que ingresar cuando quieran y puedan soñar en este biblioavión. Así es, biblioavión, que es una biblioteca virtual, ¿verdad? De antemano era una biblioteca virtual que efectivamente recibíamos con mucha alegría y felicidad a nuestros niños que a diario tenían que agendar hasta con 2 o 3 meses de anticipación su visita guiada a nuestro famoso biblioavión.
La verdad es que ha sido un éxito para nuestra frontera, para esta administración. Y bueno, no nos hemos quedado atrás con el biblioavión. Actualmente contamos con 7 burbujas, son 7 burbujas las que contiene nuestra plataforma del biblioavión, en donde tenemos diferentes actividades virtuales. Pueden desde visitar Cuentimundo, Amoxpoa, pueden consultar trabajos, tareas, Edubit, por ejemplo, Edubit es Educación para la Vida, en donde puedes encontrar diferentes actividades, manualidades, podemos visitar y conocer las diferentes culturas que hay en nuestro país y en el mundo entero, y también podemos, por ejemplo, visitar muchos museos del mundo, tenemos una plataforma para que puedan conocer los museos que hay en diferentes partes del mundo. Y bueno, en este año 2020, derivado de la pandemia, instalamos una nueva burbuja de la Secretaría de Educación Pública que también es completamente gratuita y pueden consultar diferentes actividades que son del interés y de la necesidad de nuestros niños para sus tareas, para sus trabajos. Y bueno, qué decir que nuestras biblioaeromosas y nuestra tripulación de biblioavión es gente muy capaz, es gente capacitada. La mayoría de ellos tienen licenciatura en educación o en algún tema de la tecnología y créeme que están muy preparados para poder estar atendiendo a nuestros niños ahora de manera virtual. Nuestras bibliohermosas se han dado a la tarea de estar grabando algunas actividades, algunos videos para poder dar más información sobre cada una de estas burbujas y el contenido que podrían consultar en cada una de estas burbujas, así como también, por ejemplo, el día de ayer, un maestro que trabaja con nosotros, el profe Aarón, bueno, se dio a la tarea de grabarnos un video para que los niños aprendan fracciones. Entonces, también estamos dando actividades de matemáticas ahí en Biblioavión y bueno, pues pueden estar consultando y visitando nuestra página de la Dirección de Educación. Si alguien tiene alguna duda o quiere alguna información sobre alguno de todos estos temas que estamos aquí tocando, ya sea becas, Biblioavión o las diferentes burbujas de actividades digitales, pueden consultarnos, nos mandan un mensaje a la página de la Dirección de Educación. Y en el caso de Biblioavión, pueden consultar en www.bibliotecavirtualjuarez.gob.mx. Entonces, cualquier duda, búsquenos en la página de Dirección de Educación del municipio de Juárez y ahí vamos a estarles también resolviendo algunas dudas, apoyos que podamos brindarles. Y pues aquí lo más interesante es que pronto nos podamos ya vacunar y podamos realmente ir erradicando esta situación de la pandemia para que podamos volver a recibirlos. La verdad es que sí, queremos que todos nuestros niños pronto estén en nuestro biblioavión visitándonos, que sus maestros, sus directores puedan ya muy pronto estar agendando estas visitas guiadas para que puedan ir a divertirse y como siempre les decimos que todos sean bienvenidos al vuelo del conocimiento, porque visitar el biblioavión, ya sea físicamente o virtualmente, créemelo que es un vuelo maravilloso al conocimiento. Así es, el biblioavión en estos momentos pues, se encuentra cerrado por pues, la materia, en materia de salud, instrucciones finalmente de la Secretaría de Salud, combatiendo la pandemia. Está ubicado en la calle Cuauhtémoc, Llerico Colegio Militar. Realmente no va a batallar por encontrarlo. Es un avión, literal, muy grande. Que, muy pues, bonito. Bueno, fue en su momento, y sigue siendo una sensación. En estos momentos, como usted dice, no está abierto al público, pero sí se puede visitar de manera virtual. Así que usted, como si está escuchando, como padre de familia, como joven, entre, cheque, seguramente va a encontrar algo que le va a ayudar para sus tareas o finalmente para enseñar y en la vida, que finalmente es algo muy importante. Eso es algo que, pues, como todos los papás nos lo dicen, y seguramente yo se lo diré a mis hijos, ¿no? Lo que estudies, nadie te lo quita. Te podrán ir muchas cosas, pero lo que estudies, lo que nos capacitemos,
Lo que aprendemos bien, nunca nadie nos lo va a poder quitar. Maestra, está con nosotros la maestra Marta Beatriz Córdoba, que pues bueno, es la directora de educación aquí en el municipio de Ciudad Juárez. No que se nos comió ya el tiempo, realmente ha sido muy amena la plática, pero pues bueno, me gustaría que finalizara con un último comentario sobre los proyectos que se avecinan pues, para el cierre de esta administración, que prácticamente ya es en agosto. Mira, nosotros tenemos un programa muy importante que, a pesar de que las escuelas han estado cerradas, hemos estado trabajando con el proyecto Mi Escuela, Mi Segundo Hogar, en donde vamos y apoyamos con materiales y con la infraestructura de la escuela en la medida de nuestras posibilidades, aún que no es una obligación del gobierno municipal. Sin embargo, hemos estado trabajando con el programa Mi Escuela, Mi Segundo Hogar. Para este año tenemos aún material, ya tenemos algunas solicitudes de escuelas que, aunque no están abiertas, sus directores se han dado la tarea de contactarnos, de comunicarse con nosotros, y ellos han estado ahí presentes junto con la sociedad de padres, obviamente 2, 3, 4 personas máximo en representación de la escuela, y hemos estado llevándoles todos estos materiales como impermeabilizante, pintura, cemento, en fin, todo lo que tenemos a la mano en la Dirección de Educación para el programa Mi Escuela, Mi Segundo Hogar, está a la disposición, y vamos a tener este programa a la disposición hasta que se nos terminen los materiales para este año 2021. Y bueno, pues la idea era que las escuelas estuvieran ya listas para cuando los niños regresaran a las clases, que se tenía inicialmente contemplado que iba a ser en septiembre. Ahorita, bueno, se nos ha dicho que probablemente en abril, no sabemos, pero nosotros vamos a estar aquí muy pendientes para darnos a esta tarea de ayudar en la medida de nuestras posibilidades en las escuelas. También hemos estado yendo a podar árboles, a recoger escombro, basura, a ayudarles también a limpiar las escuelas. Entonces, es muy importante que nuestros niños, cuando ya se puedan presentar, pues reciban las escuelas en bonitas condiciones. Obviamente que para esto necesitamos también, y vamos a necesitar, la colaboración y el apoyo de todos los padres de familia, porque necesitamos y vamos a necesitar muchas manos para poder echar a andar otra vez nuestras escuelas. Pues estaremos muy al pendiente, maestra, de todo lo que finalmente de las actividades que se estén desarrollando, por supuesto, en la Dirección de Educación y alrededor de las acciones que finalmente ayuden a los niños, a los jóvenes, en este camino difícil para ellos, fácil para otros, pero finalmente camino que todos debemos de caminar en este esfuerzo para lo de tener niños, jóvenes más preparados para el futuro. Muchas gracias, maestra, por su tiempo. Gracias. Y muchísimas felicidades a todos por este año que inicia, con mucha fe, con mucha esperanza y sobre todo, y por encima de todo, la salud, que eso es algo que todos estamos añorando, pidiendo al Todopoderoso. Así que todo mundo, la verdad, pues echarle ganas a ser muy positivos y ser muy alegres, muy felices para que no nos entren las enfermedades. Así es, exactamente, eso es muy importante, el agradecimiento por lo que ya tenemos y echarle muchas ganas por lo que finalmente también viene. Gracias, maestra, y también muchas gracias a usted por estar al pendiente de puentelibre.mx. Yo soy Juan Fierro y nos vemos hasta la próxima. Muy buenas tardes. Buenas tardes.